Bienvenidos a Signos del Cosmos. En esta ocasión os quiero hablar de la próxima temporada de eclipses, cómo interpretarla y cuáles serán sus efectos. Los eclipses son fenómenos astronómicos muy llamativos y dramáticos. Ver un anillo de fuego en el cielo durante un eclipse solar o una luna roja durante un eclipse lunar es una experiencia inolvidable, pero estos eventos son más que simples espectáculos astronómicos. Astrológicamente los eclipses sacuden la energía y se relacionan con temas como el destino. Comprender qué significan los eclipses en astrología puede ayudar a relacionarte y trabajar con estos momentos celestiales de una manera más significativa. Los eclipses son conocidos por ser importantes presagios de cambio. Traen cambios vertiginosos, revelaciones impactantes, finales repentinos y nuevos comienzos en la vida de las personas. Los astrólogos creen que los cambios que ocurren durante un eclipse son de naturaleza predestinada, es decir, todo lo que sucede habría sucedido de todos modos, pero el poder de los eclipses permite que las cosas se desarrollen más rápidamente. Los eclipses ocurren entre 4 y 6 veces al año y llegan en pares consecutivos. Uno siempre ocurre en luna llena y el otro en luna nueva. Cuando entramos en un periodo que está marcado por un par de eclipses, lo llamamos temporada de eclipses y en esta segunda quincena de octubre entramos en la segunda temporada de este año 2022, teniendo el 25 de octubre un eclipse de sol en el grado 2 de Escorpio y el 8 de noviembre un eclipse de luna llena en el grado 16 de Tauro. Cuando entramos en una temporada de eclipses debemos estar preparados para que las cosas se vuelvan crudas y reales, ya que estos periodos pueden marcar el comienzo de grandes cambios en la vida y realizaciones emocionales. Los eclipses solares a menudo se alinean con nuevos comienzos emocionantes, giros del destino y la llegada de cambios inesperados. Los eclipses lunares, por otro lado, tienen más probabilidades de provocar finales repentinos, culminaciones o cambios poderosos del corazón. De cualquier manera, los eventos acelerados de un eclipse nos ayudan a dejar ir lo que ya no nos sirve y recibir la verdad lo que nos permite avanzar de una manera más alineada espiritualmente. Debido a que los eclipses son conocidos por ser periodos llenos de cambio, no se recomienda hacer rituales lunares o sesiones de carga de cristales. La energía del eclipse puede ser volátil e inestable, ya que tiende a sacudir las cosas rápidamente, por lo que en lugar de intentar establecer nuestras propias intenciones durante estos periodos, es mejor simplemente escuchar y permanecer abierto a lo que suceda o se esté desarrollando en tu vida. Con los eclipses, algo termina y algo comienza, por lo que hay que tratar de no encarar grandes acciones ni tomar decisiones drásticas o apresuradas bajo su influencia. Convendrá esperar un tiempo y actuar unas semanas después. Será mejor oír que actuar. Por eso es mejor no considerar nuevos proyectos en tiempos de eclipse, no hacer propuestas, ni tomar decisiones trascendentes. Si alguien viene con un ofrecimiento, habrá que considerarlo cuidadosamente y después de observarlo en todo sentido, proceder. Unos días antes de los eclipses, notaremos que los periódicos traen noticias sobre accidentes, violencia, crisis políticas, inestabilidad económica, así como de tormentas y cambios en la atmósfera, activaciones de volcanes y terremotos e incluso de noticias de muertes de personas famosas. La astrología ha estudiado los eclipses durante siglos y la estadística demuestra sus efectos significativos. Los cambios son evidentes, las relaciones entre personas se definen, algunas puertas se abren y otras se cierran para siempre. Las personas nacidas durante un eclipse son más frágiles durante el primer año de vida, pero se vuelven más fuertes conforme crecen e inclusive tienen la posibilidad de hacerse famosos y cumplir una misión importante. Los novilunios, como también se les conoce a las lunas nuevas, marcan el renacimiento o inicio del ciclo lunar mensual. Por eso se le considera el momento ideal para establecer nuevas intenciones y comenzar proyectos. La luna nueva de octubre, el día 25, es también un eclipse solar parcial, por lo que la energía de las renovaciones será más poderosa y caótica. Un eclipse solar llega con cambios imprevistos y cambia nuestro camino repentinamente, lo cual no necesariamente es negativo, representan oportunidades que pueden materializarse pronto. El eclipse ocurrirá bajo el emocional e intenso signo de escorpio, por lo que su significado espiritual nos puede ayudar a revelar en qué ámbitos de nuestra vida podrían experimentar esta transformación. La próxima luna nueva representa el primer eclipse desde la primavera, el tercero del año, y tiene una energía más mística que los anteriores al presentarse cerca de Halloween. Los eclipses del año 2022 están en el eje Tauro-Escorpio, por lo que el de octubre reactivará los temas del eclipse lunar de Escorpio que presenciamos el 16 de mayo de este año. Esto significa que las cosas que estaban sucediendo en ese momento de tu vida te darán una pista de lo que podría presentarse una vez que ocurra el eclipse solar de Escorpio. Cuando este fenómeno se active, el Sol y la Luna formarán una conjunción con Venus en Escorpio, por lo que los temas del amor, las relaciones y los valores serán lo que se presentará durante esta lunación. Será el momento perfecto para sacar a la luz tus secretos y arreglar esas relaciones que tienes agrietadas. Por otro lado, la alineación del eclipse con Venus también activará el nodo sur del destino, ubicado en Escorpio. Es probable que se eliminen cosas de nuestra vida que ya no nos funcionan. Esto puede ser un momento revelador, pero abrumador porque el cambio será notable. Al hacer predicciones sobre los eclipses, los antiguos astrólogos solían mirar las cosas representadas por el planeta regente del signo en el que se producía el eclipse, así como el tema principal de ese signo. En este caso, como hemos dicho anteriormente, se producirá en el grado 2 de Escorpio. El signo de escorpio es un signo fijo y de agua, representa profundos cambios y transformaciones. Escorpio se asocia con la muerte y la transformación, con los desechos y con la eliminación. Por ser un signo de agua es de naturaleza emocional y como es fijo suma cualidades como constancia, firmeza y estabilidad. Este eclipse tiene la particularidad de producirse en conjunción a Venus, el planeta del amor y del placer, que se encuentra también en el signo de Escorpio, el signo de su exilio. Un planeta en exilio y eclipsado puede llegar a ser perjudicial. Este periodo puede señalar un mayor potencial para que se origine una falta de entendimiento en la pareja. Es probable que se interpreten erradamente las intenciones y los sentimientos ajenos. Los efectos de un eclipse están vigentes hasta que se produce el siguiente de la misma categoría. El próximo eclipse de sol ocurrirá el 20 de abril del 2023. Los cambios y crisis ocurrirán fundamentalmente en el eje Tauro Escorpio. Si esos signos están prominentes en una carta, ya sea el sol, el ascendente o el signo de la luna, es probable que este cambio se perciba de manera más directa. Date la oportunidad de hacer ese cambio al que has temido durante meses. Sal de tu zona de confort y reencuéntrate con quien realmente eres. Busca tu esencia en el niño interior que llevas dentro. Esto te ayudará a poner fin a los conflictos que tienes presentes. Esta temporada de eclipses nos ofrece la oportunidad de entender cómo construimos el valor en nuestras vidas y qué podemos hacer para traer más estabilidad, disfrute y placer a nuestra experiencia cotidiana.